Ya de pasar a la primera sesión de este foro, va a ser moderada por Eugenia Claus. La sesión se llama Economía del Cuido y Recuperación Post-COVID. El objetivo de esta sesión es reflexionar sobre las consecuencias que la pandemia COVID-19 ha tenido sobre las mujeres desde la perspectiva de género y de la economía del cuido, y presentar hallazgos sobre la realidad que las mujeres han vivido y sus respuestas a las crisis. Como ya les dije, va a ser moderada por Eugenia Claus. Los ponentes son Julio Vango y Lucía Escuro. Eugenia luego las presentará. Mientras tanto, yo les comento que Eugenia es guatemalteca, es economista por la Universidad Rafael Landívar, con estudios de maestría y doctorado en política y sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es experta en empoderamiento económico de mujeres, mujeres rurales y desarrollo territorial. Posee una amplia experiencia profesional en género, desarrollo económico, desarrollo territorial, investigación y análisis económico, seguridad alimentaria y nutricional, análisis estratégico, pobreza, desigualdad, gasto social y política pública. Actualmente se desempeña como coordinadora de empoderamiento económico en ONU Mujer en Guatemala. Forma parte de los grupos interagenciales estratégicos dentro del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala y ha sido docente titular de los cursos de Economía, Descentralización y Desarrollo Local y Técnicas Básicas de Investigación, y coordinadora del equipo docente en investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, así como coordinadora de investigación en Economía Empresarial en la Universidad Rafael Landívar. También formó parte del Consejo Editorial de Revista ECO en la misma Casa de Estudios y del Consejo Académico de Inteligencia Estratégica a nivel nacional. Cuenta con 6 publicaciones de artículos académicos en desarrollo económico, innovación y emprendimiento, así como productos de generación de conocimiento para escalar los aprendizajes en el área de empoderamiento económico. Eugenia, te paso a ti la batuta para dirigir la sesión. Muchísimas gracias, Lilian. Muy buenos días a todas y todos. Quiero en principio agradecerles por participar en este primer panel denominado Economía de Cuidado y Recuperación Post-COVID-19. La idea de este panel es que podamos crear un espacio para reflexionar conjuntamente. Vale la pena mencionar que el trabajo de cuidado es esencial para el bienestar físico y emocional de las personas y para el sostenimiento de la vida. La mayoría del trabajo del cuidado está feminizado, como mirábamos en la ponencia anterior, y es no remunerado. Es en general realizado por niñas, adolescentes y mujeres que pertenecen a grupos sociales vulnerables, quienes enfrentan mayores desafíos para lograr el empoderamiento y la autonomía económica y social. En América Latina, dedican más del triple del tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, y la mayoría de las personas que trabajan en la economía de cuidado también son mujeres, con frecuencia migrantes en muchos países de Latinoamérica, y en otras ocasiones trabajan en la economía informal con condiciones precarias, sin acceso a la seguridad social y con un salario bajo. La realidad impuesta adicionalmente por el COVID-19 ha ocasionado una de las peores contracciones económicas en la región. En este contexto, las mujeres han sido proporcionalmente más afectadas que los hombres, experimentando mayor desempleo y pobreza y un aumento en la sobrecarga de cuidado no remunerado. La reducción de la actividad económica afecta en primera instancia a las trabajadoras informales, a quienes pierden su sustento de vida de forma casi inmediata, sin ninguna posibilidad de sustituir el ingreso diario. Y afecta también a emprendedoras y dueñas de pequeñas empresas, sobre todo cuando ellas son jefas de hogar, ¿verdad? Entonces nos interesa presentar la forma como las propias mujeres afectadas, los gobiernos, las instituciones multilaterales y las empresas privadas han reaccionado para apoyar a estas mujeres, principalmente para la recuperación post-COVID. Así es que damos lugar a las ponencias del panel, que contamos con 2 ponentes de altísimo nivel, y posteriormente tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a tener 15 minutos con cada ponencia, y la primera ponencia es Economía de Cuido y Recuperación Post-COVID. Está a cargo de Julio Vango, quien es consultor de la Oficina Regional de ONU Mujeres Guatemala,
y para América Latina y el Caribe. Julio Bango es uruguayo, licenciado en Sociología por la Universidad de la República, con una expertise profesional en el campo de diseño, gestión y evaluación de políticas sociales. Es docente e investigador universitario, integró organizaciones de sociedad civil y desde el año 2000 ha cumplido responsabilidades de gestión en el gobierno de la ciudad de Montevideo y el Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay. Ha sido representante nacional entre el 2010 y el 2015 y posteriormente se ha desempeñado como secretario nacional del Sistema Integrado de Cuidados entre el 2015 y el 2020. Ha sido además consultor de diferentes organismos internacionales. Actualmente se desempeña como consultor de la sede regional de ONU Mujeres. La segunda ponencia, sistemas de cuidado y recuperación post-COVID, en este panel está a cargo de Lucía Oscuro, oficial de asuntos sociales de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Lucía es socióloga por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay. Se tituló como magíster en sociología de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. Desde el 2011 es oficial de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, donde está a cargo del Área de Autonomía Económica de las Mujeres. Entre otros asuntos, da seguimiento a los avances de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en temas de igualdad de género. Estuvo a cargo de los proyectos de género de la Oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, UNFPA, en Uruguay entre el 2010 y el 2011 y fue coordinadora del Sistema de Información de Género del Instituto Nacional de las Mujeres dentro del Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay entre el 2008 y el 2011. Fue docente e investigadora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, donde trabajó desde el 2000. En temas de ciudadanía social de las mujeres, uso de tiempo y trabajo no remunerado, uso de espacios públicos y juventudes. Desde el 2004, trabajó en la organización no gubernamental Instituto del Tercer Mundo, Social Watch, en el desarrollo de indicadores e informes regionales sobre desigualdades sociales y de género. Trabajó como consultora de las Naciones Unidas en PNUD, UNFPA, UNIFEM y CEPAL en temas de políticas públicas, igualdad de género y asuntos étnico-raciales. Así es que con esto damos lugar a la primera ponencia, así es que adelante, Julio. Bueno, buenas tardes, buenos días para todas, para todos. Un saludo especial a Lucía Oscuro, que tengo el privilegio de compartir mesa a la distancia con ella, con quien nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde la época de la Facultad de Ciencias Sociales. Así que, Lucía, qué lindo poder compartir este rato contigo, aunque sea de manera virtual, y con ustedes también. A ver, voy a ver si puedo compartir esta pantalla para poner la presentación. ¿Se ve ahí? ¿Hola? Sí, se ve, Julio, solamente falta que lo pongas en modo de presentación. Ahí está, perfecto. Bueno, me habían convocado a mí para, y con mucho gusto, por supuesto, he aceptado, para hacer algunas reflexiones acerca de los orígenes y experiencias de los sistemas cuidados en América Latina. Presumo que Lucía va a ir más hacia los aspectos que tienen que ver con la cuestión de los cuidados comunitarios en la región. No obstante, y en función de la excelente exposición que nos ha hecho Raquel Coelho, nos ha ahorrado buena parte de algunas cuestiones conceptuales que siempre están a la orden y que conforman el piso desde el cual se reflexiona y sobre todo se hace. Yo voy a simplemente a estructurar la exposición de esta manera y voy a poner el acento en dos puntos o en tres. Voy a plantear muy someramente, había cuenta de la exposición de Raquel, de la relación entre cuidados y bienestar. Y sí me voy a centrar en estos dos aspectos que tienen que ver con en la necesidad de establecer una distinción
entre programas, políticas y sistemas de cuidado, que implica, y para pasar ahí a qué implica la construcción o la implementación de sistemas de cuidado, que siempre va a ser de manera gradual, cuáles son las, y conectar ahí con algunas experiencias en América Latina, que no es, puse algunos países, no por privilegiar, sino por dar cuenta de distintos itinerarios que vienen recorriendo varios de nuestros países de la región en relación a la construcción de sistemas de cuidados, que me parece que pueden ser de interés para mostrar esa diversidad que comporta la construcción de sistemas de cuidados en la región. Y finalmente, hacer un breve fundamento de por qué se requiere apostar al sistema de cuidados, más allá de que estamos ante una audiencia muy calificada y conocedora del tema, pero nos parece necesario abonar una reflexión en términos prospectivos de la relevancia, ya no en el presente y en el post-COVID, sino también en el futuro, la relevancia que tiene en el futuro la construcción de sistemas de cuidado. Entonces, comenzando... ¿qué pasa? No me deja pasar esto. A ver. Me van a disculpar, pero tengo que hacer así. Bueno, aquí Raquel da una definición de cuidado que es muy abarcativa y que permite a la hora, después cuando hay que traducir las definiciones a la construcción de una política pública, hay que definir cuáles son las delimitaciones que vamos a hacer de esa definición, porque eso va a condicionar, en el mejor sentido de la palabra, el tipo de política que realicemos. Aquí se tira una definición tentativa de lo que es cuidar, que incluye, no la voy a leer porque la están viendo ustedes, y que incluye la propia definición del cuidado, comporta dos dimensiones: la dimensión del cuidado como derecho, un nuevo derecho que empieza o se intenta garantizar en las personas que requieren de cuidado, ya sean porque han perdido autonomía, en el caso de las personas mayores y personas con discapacidad que estén en esa situación, o porque la están construyendo, están en el proceso individual de construcción de la autonomía, como es el caso de las niñas y los niños. El definir el cuidado con el derecho y quiénes son los titulares de los derechos nos va a permitir definir quiénes van a ser los sujetos de la política de cuidado, los que accedan a ese derecho mediante las políticas públicas. Pero también el cuidado es una función social que alguien realiza, ha sido súper súper trabajado y explicitado por quienes hablaron anteriormente. El papel que tienen miles de mujeres en la región y en el mundo en asumir esa responsabilidad del cuidar, que tiene obviamente efectos en la reproducción social y sin lo cual la reproducción social se caería. Entonces, pero no voy a ahondar sobre eso porque ya lo conocemos. Sí marco que desde la perspectiva de un hacedor de política pública es necesario definir los límites del cuidado y de los sistemas de cuidado para que esos límites permitan construir políticas adecuadas y, en segundo lugar, para establecer las relaciones con los otros sistemas del sistema de protección social, la salud, la educación, la seguridad social. Nosotros, y lo decía muy bien Raquel, nosotros tenemos una sociedad que tiene una determinada organización social del cuidado y que se basa, intentáramos establecer una cadena causal, hay una prescripción cultural que cimenta la división de roles, sociales asociados al género, a los hombres y a las mujeres. Sobre esa prescripción cultural se construye una división sexual del trabajo, una asignación en términos de roles del trabajo, del remunerado y del no remunerado. Y es sobre esa división sexual del trabajo que se erige y que se construye los sistemas de bienestar en nuestra región, que a pesar de tener desarrollos heterogéneos en materia de alcance, cobertura, calidad, etcétera, de imbricación entre lo público y lo privado, en realidad esos, se podría decir que en América Latina los regímenes de bienestar se han construido sobre la base del pilar de la salud, de la educación y de la seguridad social. Los cambios que ya han sido aludidos y que están puestos ahí, transición demográfica, envejecimiento poblacional, cambios en los arreglos
familiares, cambios emancipatorios, por el proceso emancipatorio de las mujeres, entre una de las cuyas dimensiones es la incorporación al mercado de trabajo, y la crisis del COVID que ha visibilizado y profundizado la crisis de los cuidados, está mostrando que la organización social de los cuidados actual no es sostenible en el corto y en el mediano plazo. Y por lo tanto hay que propender a una nueva organización del cuidado, a una nueva organización social del cuidado que debe establecerse sobre, por un lado, crear condiciones materiales para superar la división sexual del trabajo injusta, y por otro lado requiere de construir condiciones culturales, con políticas de promoción del cambio cultural que promuevan la corresponsabilidad de género en el cuidado y que varones y mujeres cuidemos por igual cuando nos toca cuidar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la construcción de sistemas de cuidados tiene que ver con el establecimiento de un cuarto pilar, el pilar de los cuidados, que junto al de la educación, salud y seguridad social, ahora sí resignifique el estado de bienestar, y que con la construcción de sistemas de cuidados y de políticas públicas acordes a esos sistemas, entonces podamos empezar a romper esa división sexual del trabajo y a empezar a garantizar el derecho ya no solo bajo una responsabilidad individual privada en el ámbito familiar de las mujeres, sino con políticas públicas que atienden a la consecución de esos derechos y que generen las condiciones para una división sexual del trabajo más justa, una autonomía económica de las mujeres. Entonces, la construcción de sistemas de cuidados, y con esto voy a la siguiente, no es solamente la provisión, la construcción de servicios, la implementación de servicios que lleguen a más gente, que es un vector, un aspecto fundamental, sino que supone una operación más compleja que tiene que ver con cómo armar sistemas de cuidado que permitan ir avanzando, porque esto obviamente es una cuestión gradual, en una reorganización social de los cuidados. Y para ello, por eso me parecía que es útil hacer la distinción entre programas, políticas y sistema de cuidados. Vamos a poner el caso de la infancia. Cuando nosotros podemos tener programas muy exitosos en materia de primera infancia. De hecho, no hay prácticamente país de América Latina y el Caribe que no tenga programas de infancia. Pero otra cosa, por ejemplo, otra cuestión es plantearse una política de infancia, que es un conjunto de programas que tienden a, con diferentes programas y servicios, intentan satisfacer, en el caso de la infancia, por ejemplo, siguiendo con ese ejemplo, propender al desarrollo psicofísico y social de niñas y niños, y para ello se incluyen vectores de cuidado, pero también vectores de educación inicial, vectores de prácticas de crianza en torno a la salud, es decir, talleres con las familias, es decir, hay un haz de programas que constituyen una política dada hacia una población objetivo. Pero la construcción del sistema de cuidados no es solamente eso. Construir sistemas de cuidados implica, como un doble movimiento, en primer lugar, articular políticas orientadas a todas las poblaciones objetivo en torno a 5 componentes. Si nosotros queremos resolver, por lo menos gradualmente, pero si queremos ponernos e intentar tener éxito en reconstruir una nueva organización social de los cuidados, hay que actuar sobre todos los factores que están implicados en esa organización social de los cuidados. Y por lo tanto hay que llegar a todas las personas, las poblaciones que hacen a ese fenómeno de organización social de los cuidados. Y estamos hablando de las niñas, de los niños, de las personas que requieren ayuda y apoyo porque tienen por la discapacidad que tienen, han entrado en una situación de pérdida de autonomía, o para las personas mayores, pero también para las personas que cuidan, tanto lo que los hacen en un trabajo remunerado como no remunerado. Ello supone entonces, construir un sistema supone, en primer lugar, simultáneamente desarrollar políticas de implementación de servicios, regulaciones, formación de los recursos humanos, de las personas que cuidan, acciones de gestión de la información y el conocimiento para colocar arriba de la escena pública y para la cuestión de los cuidados vía conocimiento, pero sobre todo para también generar políticas públicas con,
con mayor calidad y que se puedan tomar con decisiones de manera mucho más informada porque hay conocimiento que las respalda, y también acciones de comunicación dirigidas a la difusión de derechos y a la promoción del cambio cultural. Construir un sistema de cuidado supone trabajar con todas las poblaciones objetivos a la vez y desarrollando todos estos componentes en simultáneo, que son varias políticas de servicios, de regulación, de formación, de gestión de la información, del conocimiento y de la promoción del cambio cultural. Pero además, para tener sistema de cuidados, por lo menos de la perspectiva que nosotros lo vemos, hay que avanzar en un modelo de gobernanza que incluya la articulación interinstitucional a nivel nacional y local, que aproveche las capacidades que ya existen en nuestros estados y en nuestras sociedades en torno al cuidado, y que desarrollen un nuevo modelo de gestión poniendo en el centro a las personas y no a los servicios que se implementan. Aquí quiero hacer una breve referencia a la relevancia que tienen los cuidados comunitarios. En nuestra experiencia en Uruguay, pero en muchos países de la región, y seguramente se van a contar algunas experiencias en este foro, a nivel de las comunidades hay organizaciones, redes sociales que resuelven déficit y problemas de cuidado de una manera innovadora y en función de las especificidades de un territorio o de una comunidad dada. Una política de cuidados no se puede dar el lujo, un sistema de cuidados no se puede dar el lujo de quedar en lo macro, porque se corre el riesgo de, como dice un amigo mío, de aplicar la raviolera en el territorio y no tener en cuenta las especificidades tanto en términos de niveles de ingresos, de desarrollos urbanos, de condición étnica, de si es un ámbito rural o urbano, etc. Y por lo tanto, nutrirse del componente, del acervo que existe en nuestras comunidades es una cuestión clave si nosotros queremos construir sistemas de cuidados exitosos, aunque sea de manera gradual esa construcción. Entonces, articular políticas orientadas a todas las poblaciones objetivos, niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad en situación de dependencia, personas que cuidan de manera remunerada y no remunerada, aplicando políticas de implementación de servicios y regulación, formación, gestión de la información y la comunicación y promoción del cambio cultural, en un esquema de gobernanza que aproveche las capacidades instaladas y lo que ya existe. Eso me lleva a la otra diapo, donde acá he seleccionado arbitrariamente, no porque sean los únicos países que ostenten experiencia, porque son procesos que se están dando en la construcción de sistemas de cuidados en la región que son bien interesantes, que muestran que no hay recetas en cómo ir en ese proceso de construcción. Argentina, por ejemplo, está en pleno proceso de un diseño en paralelo, de una elaboración de una ley nacional o federal de cuidados, y el Poder Ejecutivo está estableciendo un proceso de construcción de un organismo interinstitucional que va a ser la gobernanza futura del sistema y planificando lo que va a ser el sistema de cuidados argentino a nivel federal. En Colombia, por ejemplo, a cuenta de una política que no existe aún a nivel nacional, sí, el Distrito de Bogotá ha implementado desde el año pasado un sistema distrital de cuidados, que creo que la responsable de la Secretaría de la Mujer de Bogotá nos va a leccionar sobre eso, así que no voy a entrar, pero es una construcción que va desde un plano distrital, digamos, ojalá que hacia una construcción de un sistema nacional de cuidados. En Chile tenemos políticas muy fuertes y muy, muy sostenidas, como Chile Crece Contigo, que es una política para la primera infancia, y Chile Cuida, que es una política para personas mayores en situación de dependencia, pero aún no hay, se piensan como subsistemas de un sistema de protección social, pero no se habla de un sistema de cuidados en la lógica de que aquí se plantea, lo cual no obsta para que se vaya marchando en esa dirección. En México estamos, y en Costa Rica pasa algo similar, una política de infancia muy fuerte, que ya tiene años consolidada, a la que ahora se está agregando una política hacia las personas mayores en situación de dependencia, y vamos a ver si cuaja esto en una lógica sistémica común, o se mantienen como sus sistemas separados. En México hay un proceso de enmienda de la Constitución para ingresar el derecho al cuidado, sería el primer país de la región que tendría consagrado el derecho al cuidado por la vía constitucional, y se está preparando una ley federal
de cuidados mientras el Poder Ejecutivo está avanzando en un diseño del sistema. Panamá y República Dominicana son dos países que también están planteándose la construcción de sistemas integrales de cuidados, y ellos han comenzado por la construcción de un piloto, de un programa piloto con poblaciones vulnerables, para desde ahí extraer aprendizajes y avanzar hacia un sistema de cuidados que se lo plantean como un sistema de cuidados universal. Pero ahí el sistema de cuidados es un componente de una estrategia más amplia de reducción de la pobreza y la desigualdad, lo cual nos parece que son casos bien interesantes a mirar, porque se pueden sacar muchas experiencias, sobre todo por el papel que va a jugar la comunidad en la construcción de esos pilotos en Panamá y República Dominicana. Vamos a tener mucho más para aprender de la experiencia que están desarrollando en el correr del presente año. Luego, en Uruguay tenemos un Sistema Nacional Integrado de Cuidado desde 2015, sancionado por ley, que ha jugado, que ha operado con esta lógica y que tiene una construcción gradual, y esa gradualidad viene dada por el acceso progresivo de las poblaciones al sistema, en la medida que hay una restricción de recursos que inhabilita que todas las poblaciones accedan al derecho del cuidado en un lapso muy corto. Pero ha definido el sistema, ha construido los servicios, las políticas regulatorias de formación, etcétera, y lo que se ha definido es una progresividad de avance en el acceso fundamentalmente a los servicios de parte de las personas que tienen el derecho a ser cuidadas. En definitiva, se ha hablado ya sobre esto, yo quiero poner, se ha hablado del triple dividendo y se ha hablado de cuáles son las oportunidades que supone incorporar la construcción del sistema de cuidados y definirlo como un cuarto pilar de la protección social, generando condiciones para ir rompiendo esa división sexual del trabajo injusta. Y creo que cuando dice fundamentos, cuidado por esa desigualdad, y ya voy terminando, ahí de lo que queremos significar es que muchas veces se puede plantear que la construcción del sistema de cuidado sería como la cereza de una torta, donde primero hay que resolver los problemas de la pobreza y la desigualdad en nuestra región para luego ir a la construcción del sistema de cuidado. Nosotros creemos que eso no es una mirada correcta, porque como bien se decía, en una región y en países donde tenemos miles de hogares en situación de pobreza que tienen jefatura femenina, el vector de los cuidados es un vector fundamental para estrategias que se propongan con éxito avanzar en la reducción de la pobreza, en la reducción de las desigualdades de toda índole. No es pensable la superación de estas situaciones sin el vector de los cuidados también presente junto a otros vectores como las políticas de empleo, de salud, de educación, de hábitat, etc. Entonces, hay una cuestión ahí de vincular el cuidado con la lucha contra la pobreza y la desigualdad que es clave. Y yo decía, bueno, al final digo, bueno, hay una cuestión de derechos, hay por una cuestión de igualdad de género, por una cuestión económica y por una cuestión de sustentabilidad del desarrollo futuro, es que es necesario apostar a una construcción que siempre va a ser gradual de sistemas cuidados en la región. Nosotros hemos hecho, a título de ejemplo, hemos hecho trabajo para ONU Mujeres donde hemos medido lo que serían los impactos en diferentes escenarios alternativos de progresividad en el acceso a servicios de cuidado en México, de las externalidades positivas que podría arrojar tanto en términos de ingresos fiscales, generación de empleo para miles de personas, aportación al valor bruto de producción, y que muestran efectivamente que la construcción del sistema de cuidados es una inversión, es una inversión que rinde en concreto en el presente, pero sobre todo que también funciona en el futuro. Le voy a proponer un ejercicio para terminar. Imaginémonos que estamos en el 2040, en el país que cada uno de ustedes esté ahora. Imagínense en el 2040 cómo va a ser su sociedad. Es altamente probable que en términos de la transición demográfica tengamos una sociedad con más gente mayor de la que tenemos hoy. Y financiar el bienestar, la seguridad social, los sistemas de salud, va a requerir
que tengamos una población económicamente activa que tenga la capacidad de generar la riqueza que se necesita para poder distribuirla con justicia social y así financiar el bienestar de todas nuestras sociedades. Pero esas poblaciones económicamente activas van a ser más chicas de lo que son hoy. Entonces vamos a tener que tener dos condiciones. El primero es que no nos demos el lujo de que estén trabajando todas las personas que quieran trabajar. Sabemos que eso hoy ya no es así, porque existe una brecha en las tasas de actividad, una brecha de género en las tasas de actividad que está motivada, entre otras cosas, porque las mujeres muchas no pueden acceder parcial o totalmente a puestos de trabajo porque tienen que cuidar. Y la otra condición que vamos a requerir es que esa población económicamente activa tenga los niveles de productividad adecuados para poder financiar el bienestar. Y ese partido de la calidad y de la productividad de los trabajadores y las trabajadoras del futuro se está jugando en las políticas de cuidado que tenemos hacia nuestras niñas y hacia nuestros niños hoy. Por todas esas razones, por el presente inmediato en una situación de pandemia, por el mediano plazo y sobre todo por la sustentabilidad del desarrollo, es necesario apostar a la construcción de sistemas nacionales de cuidado, que será una construcción acorde con cada país, gradual, que aproveche el acervo de la sociedad y de la comunidad y de lo que ya existe a nivel del Estado y que lo articule en un enfoque que parta de las necesidades de las personas antes que las necesidades de los servicios. Bueno, espero haber podido ser útil o motivar alguna reflexión de parte de ustedes y quedo a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Julio. Me quedo con dos de las reflexiones que tú mencionabas, y es que el cuidado es una función social y sin este todas las funciones sociales se caerían, o sea, todo el aparato social se caería. Y en ese sentido, pues la dimensión cultural sobre la cual se construye esta división sexual de trabajo y el sistema de bienestar actual es injusta y no permite que las mujeres logren su autonomía económica, y adicionalmente pues todo el trabajo recae sobre las mujeres, ¿verdad? No solamente no logran su autonomía económica, sino tienen a cuestas todo el cuidado. Así es que, pues ahí la importancia de diseñar políticas de corresponsabilidad de cuidado para una construcción más justa para toda la sociedad que permita lograr la autonomía económica de las mujeres y un estado de bienestar más equilibrado. Así es que con esto, pues pasamos a la siguiente ponencia. En el chat pueden ir incluyendo sus preguntas y sus reflexiones o sus comentarios para poderlas, digamos, para poder pasar al momento de preguntas y respuestas al final de la segunda ponencia. Así es que ahora damos lugar a la ponencia de sistemas de cuidado y recuperación post-COVID. Así que, Lucía, el micrófono es tuyo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Eugenia, y muchísimas gracias a ONU Mujeres y al programa MELIT por esta invitación. Creo que, o sea, si lo hubiéramos planificado y si nos hubiéramos reunido Raquel, Julio y yo, no hubiera quedado esta introducción y primer panel tan complementario. Así que, nada, también para mí es un gusto compartir esta mañana con Julio, hace muchísimo que no nos vemos. Pero como él dice, también hace mucho tiempo que compartimos este camino de la sociología, de las experiencias en Uruguay y del trabajo en políticas de cuidados. Así que, sin más, y agradeciendo a todos y esperando ser lo más clara posible para quienes nos acompañan hoy, voy a poner mi presentación y espero que me digan si ya ven mi pantalla. ¿Sí? Ya se mira, Lucía, si la puedes poner en modo de presentación, te agradecemos. Ahí voy. ¿La ven en modo de presentación ahora? ¿Sí? Sí, pero vemos, digamos, toda tu pantalla. Ven la segunda pantalla también. Sí. Entonces, denme un segundo. Claro que ven la... ¿Ahí sí?
Todavía no la vemos, Lucía. Ahí estamos, presentación, y deberían darla. Ustedes me dicen cuándo. Aún no. ¿No? ¿Sí? Ahora sí. Muchas gracias. Excelente. A ustedes. Muy bien. Entonces, como les decía, creo que, nada, voy a tomar el marco conceptual que nos dejó Raquel y un poco los temas que colocaba Julio respecto al diseño de la política pública. Voy a hacer una mirada, tal vez desde la conceptualización que utilizamos en CEPAL respecto a lo que entendemos como economía del cuidado, y Raquel también adelantaba algo respecto a este nuevo debate sobre sociedad del cuidado, pero quiero detenerme en lo que desde hace unos años desde la CEPAL estamos discutiendo con expertos, con diseñadores de la política pública, y hemos conceptualizado en este diagrama de la economía del cuidado, donde no solamente entran los trabajos que tienen que ver con el trabajo de cuidados en el ámbito de los hogares, como el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, al que hacía referencia, por ejemplo, Raquel, mostrando estas proporciones de tiempo mucho más extensas que dedican las mujeres frente a los hombres en la región, sino también al mercado de trabajo, al mercado que tiene que ver con el trabajo remunerado de los cuidados, que se realiza en el ámbito del mercado, pero también aquel que es remunerado y que se realiza en el ámbito de los hogares, ¿sí? Entonces ahí un poco estas tres partes de esta rueda muestran un poco la superposición de lo remunerado y lo no remunerado en los hogares, en el mercado, pero también cuando es remunerado o cuando es a través del mercado laboral, el ejercicio del trabajo dentro de los hogares, ¿no? Que es el trabajo doméstico y de cuidados que se realiza dentro de los hogares y que, como sabemos, además tiene una caracterización de muy bajas remuneraciones, de largas jornadas de trabajo, de muchísima desprotección social todavía, de un desgaste físico y emocional fuerte para quienes lo ejercen, y todavía de una muy incipiente regulación y fiscalización laboral en la región. Yo creo que, bueno, ese es el sector a rayas que ustedes ven en el diagrama. Por otro lado, y no me voy a extender en estos otros, el celeste, el trabajo no remunerado, del que habló Raquel, y el trabajo de cuidados remunerado, que más bien se ejerce en el ámbito del mercado y que tiene las características que allí poníamos. Por eso les digo que no podríamos haber estado más de acuerdo en la presentación, porque Julio al final de su presentación los invitaba y las invitaba a un ejercicio mental, y yo acá les traje la pirámide para que el ejercicio mental al que nos invitaba Julio efectivamente tuviera esta ilustración gráfica, donde efectivamente, como ustedes ven, la pirámide poblacional actual es esta en tonos más de rosaditos y de rayas, donde la base, digamos, de las edades más jóvenes y en edad de trabajar de forma remunerada es más ancha, y si nos vamos hacia el 2050, claramente se angosta la base de esta pirámide y se agrandan los tramos de edad o la proporción de personas en tramos de edad más altos, donde efectivamente la carga de los cuidados hacia las personas de la tercera edad o hacia las personas adultas mayores y con mayores niveles de dependencia va a ser cada vez mayor, con un descenso de la fecundidad, con una región que enfrenta un fenómeno del embarazo adolescente potente, donde todavía en países que si bien han reducido la pobreza, no han logrado bajar las cifras del embarazo en niñas y adolescentes, con una mayor presencia de menores, de niños y niñas en los hogares más pobres, ¿no? Y siempre decimos que nuestra región tiene una pobreza
infantil que llama poderosamente la atención y que la reproducción social justamente se hace desde las capas, desde los hogares con menores ingresos monetarios. Un aumento de la esperanza de vida, que es una buena noticia siempre y cuando la esperanza de vida vaya acompañada de calidad de vida. Y una feminización tanto de la pobreza como de la vejez. Claramente, si ustedes ven también en la pirámide, ven que las proporciones de población más altas a medida que aumenta la edad o los tramos de edad es justamente la proporción de las mujeres. Me voy a remitir un poquito al panorama regional en función de los cuatro nudos estructurales de la desigualdad, que ustedes saben que en la Agenda Regional de Género desde el 2016, justamente desde la Conferencia Regional sobre la Mujer que se celebró en Montevideo, fueron un poco nuestra guía conceptual, ¿no? Y creo que ya hemos hablado de ellos, solamente los voy a repetir: la desigualdad socioeconómica y la pobreza, que es un nudo estructural de la desigualdad en América Latina, los patrones culturales patriarcales, que son los que muchas veces llevan no solamente a la cultura del privilegio, sino a las peores prácticas de violencia contra niñas y mujeres, la concentración del poder, que hace que muchas veces la voz y la presencia de las mujeres se dificulten la toma de decisiones a nivel público, y, como decía Julia, la división sexual del trabajo, ¿no? Una organización sexual del trabajo donde claramente hay distintas asignaciones, que no sería un problema si estas asignaciones además no fueran acompañadas, como van, de valorizaciones distintas y de oportunidades distintas. Entonces, en términos regionales, por ejemplo, una de cada dos mujeres está ocupada en sectores, estos cuatro nudos estructurales a la luz de lo que ha sido el impacto del COVID en la región, ¿no? Y les voy a mostrar algunos números respecto a qué ha pasado en términos del impacto del COVID, no solamente en los cuidados, sino en términos del desarrollo económico y las posibilidades de autonomía económica de las mujeres. Una de cada dos mujeres, y ahora vamos a ver, estaban ocupadas en sectores de alto riesgo o de mayor riesgo a la llegada de la crisis, como el comercio, el turismo y la manufactura. Hay una salida muy importante de las mujeres del propio mercado laboral, y esto hace con un retroceso, calculamos que en una década o más. Hay una pérdida de empleo grande, y les voy a compartir cifras para algunos de los países de la región, del trabajo doméstico remunerado, donde se calcula que entre 13 y 18 millones de mujeres de la región estaban empleadas. Las mujeres, como decía María Noel hoy en la apertura, claramente una primera línea de respuesta a la crisis altamente feminizada, porque las mujeres en el sector salud son más del 70%, claramente, y como lo mostraba Raquel con cada una de las encuestas que se han realizado en la región respecto a los impactos del COVID, con una mayor carga de trabajo no remunerado, con brechas digitales y de acceso a internet, brechas de género, brechas digitales de género, con este problema de la falta de acceso y de permanencia de las mujeres en el sistema en el sistema educativo y en el mercado laboral, en esta edad bisagra y tan importante entre los 15 y los 24 años, y justamente con brechas étnico-raciales que potencian justamente estas desigualdades a las cuales están expuestas. Como les decía, la participación laboral de las mujeres cayó en promedio en la región 6 puntos porcentuales, esto implica al menos un retroceso de 10 años, pero las tasas además de pobreza aumentan, y esto implica 118 millones de mujeres en situación de pobreza calculadas para el 2020, 23 millones más de lo que teníamos calculado para el 2019. Una tasa de desocupación que, si tomáramos la foto del 2019, hoy la tasa de desocupación de las mujeres pasaría al 22,2%, o sea, más de un quinto de las mujeres queriendo trabajar y sin poder acceder al mercado laboral.
y claramente, como yo les decía, una segmentación del mercado laboral que hace que en los cuatro sectores donde hubo un impacto más fuerte de la crisis, las mujeres tuvieran una presencia mayoritaria, casi el 60% de las mujeres ocupadas entre el comercio, la manufactura y el turismo, y como cuarto sector, en el que me voy a detener más adelante, el trabajo doméstico remunerado. Y por otro lado, estos tres sectores que, según el esquema que les mostraba antes, conforman esta economía del cuidado, el sector doméstico remunerado, la enseñanza y la salud, que obviamente enseñanza y salud con menos riesgo de pérdida de empleo, pero con un altísimo impacto también por la crisis, por el tipo de trabajo y la forma de desempeño a la que las hombres y mujeres, pero mayoritariamente mujeres empleadas en estos sectores, se enfrentan a tener que ejercer profesión, oficio, etc. Como yo les decía, una gran caída del empleo doméstico, el trabajo doméstico remunerado, que implica muchas veces cuidado, porque el trabajo doméstico remunerado en nuestra región no es solamente un trabajo que tiene que ver con el aseo o el mantenimiento de la infraestructura del hogar, sino que en la mayoría de los casos implica el cuidado de niños, de adultos, la administración, por ejemplo, de medicinas, el apoyo a juegos, o en el caso ahora de los confinamientos, hasta el apoyo de tareas escolares, etc., claramente se reduce y cae entre la mitad y un 15% en países como Paraguay, pero si ustedes observan las cifras de Chile, Colombia, Costa Rica, Brasil, estamos hablando, Chile, Colombia, Costa Rica, estamos hablando de casi la mitad, de cifras de más del 40% de pérdida del empleo, del trabajo doméstico remunerado en esos países. ¿Qué hicieron los gobiernos para hacer frente a toda esta situación? Bueno, yo agrupé ahí algunos de los ejemplos que tienen que ver, por un lado, con la respuesta a las trabajadoras domésticas remuneradas, con acceso a algún tipo de transferencias y de créditos, como en el caso de Argentina y México. Permisos de desplazamiento, y acá llamo la atención sobre la premura y la visión desde el Ministerio de las Mujeres de Argentina, para decir, a ver, vamos a estar confinados, pero los niños o las personas dependientes que tienen una custodia compartida no van a poder pasarse todo el tiempo que dure la pandemia en una sola casa, entonces claramente hay que generar disposiciones de desplazamiento y de realización de actividades de cuidado compartidas entre padres, madres o tutores, para que efectivamente esto permita balancear, digamos, esas responsabilidades que judicialmente están asignadas a padres y a madres que no conviven en los mismos hogares. Refuerzo de los canales de teleasistencia, como en México, como Argentina, y campañas de corresponsabilidad, como planteaba Raquel, pilar fundamental. Creo que, como decía María Noel, una de las cosas que deberíamos rescatar de esta situación tan dramática de la crisis provocada por la pandemia del COVID es justamente la visibilización de los cuidados, la visibilidad que tomó, la dimensión que tomó en las vidas de todas las personas el tema de los cuidados, y cómo los gobiernos también se hacen cargo o al menos empiezan a tener, digamos, estas nociones para generar entornos que tengan que ver con la preocupación del cuidado, y no solamente la preocupación del cuidado a través de las medidas y de las políticas del Estado, de los hogares, de la comunidad, del mercado, sino también en la división, la repartición de los cuidados al interior de los hogares entre hombres y mujeres. Y así campañas que hablen de la corresponsabilidad se hacen claves en estos momentos. ¿Qué es lo que planteamos desde la CEPAL para una recuperación transformadora con igualdad de género? Bueno, claramente un pacto fiscal para la igualdad que efectivamente implique una fiscalidad más justa y que atienda a la necesidad de establecer medidas para la igualdad, una transformación digital incluyente. Claramente acá lo otro que abre la pandemia es esta necesidad de
tener presente que la era digital y que la conectividad y que las necesidades de acceso tanto a los dispositivos como al recurso de Internet claramente ahora sí hacen a la diferencia de la superación de la pobreza, del bienestar y en el día de hoy hasta las posibilidades de educación y de salud, porque claramente, por ejemplo, la telemedicina o la continuidad de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo pasa por la disposición de un dispositivo y el acceso a Internet. La recuperación productiva con empleos para las mujeres, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, claramente nuestra región hace 30 años superó algunas crisis económicas haciendo carreteras y construyendo puentes. Bueno, claramente no tiene que ir por ahí la recuperación productiva en términos de empleos nuevamente, porque tenemos que velar no solamente por activar la economía a través, por ejemplo, del sector de la construcción, sino que activarla de manera justa para todos, en sectores donde claramente tanto hombres como mujeres puedan insertarse y podamos generar una redinamización económica que efectivamente atienda a las necesidades. Y a las necesidades, por ejemplo, de cuidado que se instalan como no solamente una necesidad fundamental, como decía Julio, para la superación de la pobreza en la región, sino también para la efectiva autonomía económica de las mujeres. La CEPAL propone 8 sectores de dinamización económica donde claramente las mujeres estén presentes, y uno de ellos es la economía del cuidado, donde hay que aumentar la participación de mujeres en sectores, perdón, relativo a los otros, a sectores económicos, eliminando barreras de ingreso. Hay que generar estrategias de reconversión laboral priorizando el desarrollo de habilidades. Hay que garantizar derechos laborales de las trabajadoras en el contexto del teletrabajo y asegurar un acceso a servicios y productos financieros, por ejemplo, de calidad, para que claramente esto sea equitativo y tengan acceso también las mujeres. En términos de propuestas muy concretas, claramente los gobiernos de la región se fueron por la priorización de la vacunación en el personal de la salud, y obviamente era fundamental, de la enseñanza, y claramente los países donde la vacuna está llegando con mayor fluidez, estos dos sectores están ya casi vacunados en su totalidad. Pero claramente desde la CEPAL creemos que el trabajo doméstico remunerado es el otro sector que hay que priorizar, ya que, como les decía, emplea a entre 13 y 18 millones de mujeres que efectivamente en el día a día mantienen y sostienen una importante provisión de cuidados a través de su trabajo remunerado, pero que claramente tiene que seguir siendo en condiciones cada vez de menor informalidad, justamente de mayor regulación, como decíamos, y en este momento de crisis, de pandemia, de crisis sanitaria, de protección sanitaria hacia quienes ejercen ese trabajo. Medidas de protección y de retención del trabajo doméstico, como decíamos, y claramente, como planteaba muy bien Julio, el diseño integral de los sistemas de cuidados, sin mirar fracciones, sino entendiendo una política de cuidados como el conjunto de las medidas y acciones hacia un cuidado que claramente al principio priorice y mire hacia la superación de la pobreza, pero que tenga una aspiración universal. Creo que estoy casi en tiempo, así que, como les decía, con una coordinación fantástica, Raquel traía el ejemplo de Uruguay, y creo que también Julio hacía referencia a algunos ejercicios de costeo que se hicieron en Uruguay, y yo les traía ahí justamente el ejemplo de México, donde hicimos en conjunto con ONU Mujeres un ejercicio de ver cómo sería este ciclo virtuoso de invertir en la economía del cuidado y qué cosas se generarían invirtiendo en el caso de México en un tramo de 5 años en la universalización del cuidado para niños hasta 5 años de edad. Y claramente ustedes ahí tienen las cifras, una inversión
inicial relativa a una proporción del PBI, pero la recuperación en cada uno de esos tramos del diagrama donde hay, como decía Raquel, generación de empleo en la economía del cuidado, pero además mejora el empleo de las mujeres en otros sectores. Hay un aumento del consumo, que bueno, tiene que ver por esta mejora en la generación de empleo, hay una generación de nuevos recursos a través de la recaudación fiscal, y hay una posibilidad de inversión en política pública y en sistemas, tanto en infraestructura como en transferencias, como en servicios de cuidados que permitan cerrar este círculo virtuoso de la inversión en la economía del cuidado. Y como dejó planteado Raquel, cifras para Uruguay, ahí les dejo entonces las cifras del estudio que hicimos para México. Estoy sobre el tiempo, así que no me queda más que... bueno, esto es un resumen un poco de desde dónde se partía en términos de los nudos estructurales y hacia dónde desde la CEPAL y la Conferencia de la Mujer aspiramos a llegar, ¿no? Y a alcanzar estas autonomías para las mujeres y dejar con ustedes los recursos de publicaciones que a lo largo de este 2020 hemos consolidado, muchas de ellas además, en estrecha colaboración con las colegas de Mujeres. Así que muchísimas gracias y aquí quedo para las consultas. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias por tu ponencia tan interesante. Yo quisiera retomar algunas cosas de tu ponencia y básicamente dos temas. Uno, que el retroceso de más de una década en la participación de las mujeres en el mercado laboral, con esa altísima tasa de desocupación femenina y la crisis que ha impactado más fuerte en los sectores de la economía intensivos en mujeres. Y aquí pues también quisiera resaltar la importancia de que los gobiernos pongan a las mujeres al centro de las políticas y estrategias nacionales de recuperación económica. Y finalmente mencionar y retomar este círculo virtuoso que tú mencionabas al final de invertir en la economía de cuidado, lo cual no solamente mejora la generación de empleo para las mujeres, pero que también tiene réditos en todos los sectores de la economía y con un impacto para toda la sociedad. Entonces, muchísimas gracias por...